Buenos días a los seguidores de la plataforma digital de la Universidad Nacional del Altiplano. Justamente nos encontramos en el campus de la Ciudad Universitaria, en la oficina del Vicerrectorado de Investigación. Obviamente por razones que ya conocemos, el campus está vacío, pero continúa la actividad académica y la actividad de investigación. El día de hoy daremos paso a la premiación simbólica de los ganadores del concurso Mi Tesis en un Póster, que ha sido dirigido a los estudiantes de pregrado y que se ha realizado justamente hace 7 días. Tenemos ganadores en las categorías de sociales, el área de biomédicas, el área de empresariales y el área de ingenierías. Este concurso, como todos los años, tiene la finalidad de incentivar, de promover la investigación en los estudiantes de pregrado, esa tarea fundamental, esencial, que es de investigación. Queremos agradecer a todos los estudiantes, a sus asesores, quienes han participado en este concurso que ha sido de carácter virtual por las medidas de bioseguridad, y después de una deliberación de los jurados se han dado a conocer a los ganadores en las diferentes categorías. El día de hoy nos encontramos con nuestras autoridades universitarias. Está el doctor Walter Samayoa Cuba, rector de nuestra universidad. Está el doctor Melitón López Paz, el vicerrector de investigación, también para poder realizar la premiación de manera simbólica, cumpliendo siempre los protocolos de bioseguridad. El día de hoy, de manera simbólica, vamos a hacer entrega de estos premios pecuniarios, que son de 3.500 soles para el primer lugar, 2.000 soles para el segundo lugar y 1.500 soles para el tercer lugar. Este fondo va a ser pues el presupuesto que van a utilizar los ganadores para poder financiar sus proyectos de investigación. Vamos a invitar en primer término, para las palabras de presentación de esta premiación, al doctor Melitón López Paz. Estamos aquí presentes para poder llevar a cabo este acto académico que es producto de todo un trabajo realizado por el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con el Rectorado y el Vicerrector Académico, y también por parte del Director de Investigación de nuestra Universidad, específicamente el Vicerrectorado de Investigación. Este trabajo, como se ha dicho, mi tesis en un póster, es un concurso que se abre para los estudiantes de pregrado. La finalidad de este concurso es comunicar las ideas de investigación a fin de que se continúe haciendo investigación en los estudiantes de pregrado y muestren sus resultados generando creatividad e innovación en este tipo de concursos. La finalidad, como les decía, era comunicar estos resultados a fin de que la comunidad universitaria y la región Puno pueda tener conocimiento de cómo nuestros estudiantes en las tres áreas, en esta una más se ha abierto, en el área de ciencias sociales, en el área de biomédicas, ingeniería y la que se ha aperturado de ciencias empresariales, pudiesen competir. La competencia significa poner sus ideas de proyecto en un póster y presentarlas. Esto ha sido evaluado por un jurado externo, a partir del cual se han obtenido los resultados. Estos resultados dan lugar a premios en las áreas. Un primer premio de 3.500, un segundo premio de 2.500 y un tercer premio de 1.500. Entonces, creemos que anualmente se hacen estos concursos y que está dando resultados en la medida que promueve la investigación, promueve la comunicación de las ideas de investigación y al mismo tiempo permite el fortalecimiento de las capacidades y las aptitudes que tienen los estudiantes para realizar investigación en nuestra universidad. Por otra parte, quiero finalmente decir lo siguiente, de que la universidad, aun cuando estamos en pandemia, aun cuando estamos con los efectos del COVID-19, la universidad está permanentemente en movimiento.
En algunos casos estamos haciendo trabajos presenciales cuando es justamente muy importantísimo. En otros casos estamos llevando a cabo el tema de la de acciones y de trabajo académico virtual, de acuerdo a las necesidades que se tengan. Pero nosotros, las autoridades, estamos permanentemente presentes aquí. Por eso yo quiero agradecer muy complacidamente al doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la universidad, que siempre está apoyando a los vicerrectorados, tanto el académico como el de investigación. Y está presente en todos los actos académicos. Sabemos que se puede contraer la enfermedad, sabemos que estamos expuestos a esta enfermedad. Sin embargo, creo que la valentía, el coraje que está mostrando en estos pocas semanas que estamos en gestión, que son simplemente 106 días que nos han dado la gestión, estamos cumpliendo de acuerdo a las expectativas que nos ha dado la Asamblea Universitaria. Por eso yo agradezco realmente al señor rector que esté presente con nosotros, agradecemos al equipo de imagen institucional y también ya tenemos a nuestros estudiantes aquí para que puedan recibir el premio correspondiente. Si algún estudiante por motivo de salud u otra razón no ha podido, ya veremos el mecanismo para que pueda recoger su premio. Con esto agradezco profundamente el trabajo realizado por el vicerrector académico, por los jurados externos, por el cuerpo administrativo que tenemos aquí, que encabeza la señora Elcita. Entonces dejo con esto constancia de que estamos trabajando y doy la palabra al siguiente orador. Bien, las gracias. Las gracias al doctor Benito López Paz, vicerrector de nuestra universidad, quien, como él lo ha señalado, la tarea universitaria continúa el desarrollo académico y también continúa realizándose la tarea de investigación por nuestros docentes universitarios y esta vez por nuestros estudiantes, así como también continúa las diferentes actividades de responsabilidad social que tiene nuestra universidad. Seguidamente vamos a escuchar las palabras centrales a cargo del doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Bien, muy buenos días y siempre agradeciendo a Dios por este hermoso día que nos regala con salud y vida. Con la presencia del doctor Peregrino Melitón López Paz, vicerrector de investigación, también en forma virtual los distinguidos señores estudiantes ganadores, a los docentes, asesores y a todos los que tienen y aprecian la plataforma virtual de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Partiendo de esta premiación, yo quiero agradecer y felicitar la iniciativa que tuvieron las anteriores autoridades, caso del doctor Enrique Porfirio Salas, el doctor Wenceslao Medina Espinosa, vicerrector de investigación, el doctor Rogelio Flores Franco, de dar inicio a este concurso de póster de trabajos de investigación. Indudablemente, en algunos países donde hay la investigación, se da este tipo de iniciativa de promover, sobre todo, a los trabajos de investigación. Yo quiero felicitar en este momento, por ejemplo, al doctor Peregrino Melitón López Paz, que él, en calidad de profesor investigador, está en un buen rango en el RENACID. Indudablemente aquí tenemos también la presencia del doctor Gilmar Goizueta, vicerrector académico, asimismo el director también de investigación, Walter Tudela Mamani, también perteneciente al grupo de RENACID. Claro, de 1.200 profesores califican como 80 profesores RENACID, y eso trae que la universidad siempre eleve su nivel de investigación. En este entender, con la presencia de aquí de los señores estudiantes que están ganando este concurso, va nuestra felicitación, y esa felicitación se trasunde en este premio económico que se les va a dar.
Probablemente simplemente es una situación simbólica esta situación, pero yo quisiera leer, sobre todo en el Estatuto de la Universidad, nosotros tenemos en el artículo 48 de la Ley Universitaria de 3220, la investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su propia institución o en las redes de investigación nacional o internacional creadas por instituciones universitarias públicas o privadas. Entonces, el artículo 71 del Estatuto de la Universidad Nacional del Altiplano, el Vicerrectorado de Investigación es el órgano de más alto nivel después del Rectorado de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno en el ámbito de la investigación. Está encargado de organizar, coordinar, orientar y supervisar los proyectos y actividades de investigación que se desarrolla a través de las diversas unidades académicas. Organiza la difusión del conocimiento y promueve la aplicación de los resultados de la investigación, así como la transferencia de tecnologías en el uso de las fuentes de investigación, fundamentalmente en las universidades, la empresa y las entidades del Estado. En ese entender, aquí el doctor Melitón va a seguir todavía en estos escasos días que nos da, veremos cómo mejoramos esta situación de dar más incentivos. Tenemos el apoyo de CONCITEG, que hace una semana hizo una presentación, hacer un banco de proyectos de investigación para presentar. Y agradezco la presencia de nuestras autoridades. Somos tres personas que no vamos a descansar hasta el último día, al 31 de agosto, presentar en forma normal la universidad. Solo pidiendo a Dios que pase esta pandemia para volvernos a vernos físicamente y estar más unidos. Felicitaciones a ustedes que están presentes aquí, señores estudiantes ganadores de este póster que trasunde en la sociedad. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Queremos agradecer también la presencia del doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico de nuestra universidad. Estamos en este acto de premiación virtual de los ganadores del concurso Mi Tesis en un póster en la versión 2021. Naturalmente los estudiantes están en toda la región de Puno, en el sur del Perú, así que agradecemos a quienes han hecho el esfuerzo de poder participar en este acto de manera física. Vamos a dar a conocer los ganadores de los concursos en las diferentes categorías. Vamos a iniciar por el área de ingenierías. En el área de ingenierías ha ocupado el tercer lugar el proyecto que tiene el título Análisis multitemporal del aporte sedimentario por erosión hídrica en lagunas alcalinas, el caso Rinconada. El ganador es el estudiante Marcelo José Cuentas Mercado de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Él es el tercer lugar en el área de ingeniería. Se hace acreedor al premio pecuniario de 1.500 soles. Vamos a invitar al doctor Walter Samayoa Cuba para que pueda hacer entrega de este premio. Felicitaciones en este su, bueno, haber ocupado un tercer lugar, segundo lugar, primer lugar, no es tanto, sino el ánimo es de participar y ahí van las felicitaciones. Que siga usted en este rumbo, deseándole los mejores éxitos en el futuro. Tengo presente de este premio y que siempre tenga presente que Dios está con usted. Bien, gracias. Bien, los aplausos y la felicitación correspondiente al estudiante Marcelo José Cuentas Mercado. Bueno, tal vez quiera decir algo. Muchas gracias, autoridades presentes, y una concurrencia. Gracias por hacerme la palabra. Bueno, agradecer al vicerrectora de investigación por este tipo de iniciativas. Agradecer también al Instituto de Investigación Metalúrgica de Materiales y Medio Ambiente por el apoyo que me ha brindado en el desarrollo de la tesis o del proyecto y bueno, ¿no? El compromiso de continuar en este camino de investigación, de,
de culminar mis proyectos, los proyectos de investigación que tengo, para así poder dar realce a nuestra primera casa de estudio. Muchas gracias. Gracias. En segundo lugar, en el área de ingenierías, el proyecto de investigación tiene el título La arquitectura militar doméstica y funeraria del Hachumpata de la comunidad Chilla, distrito de Tiquillaca, en el periodo intermedio tardío. Este proyecto ha sido presentado por el estudiante Cristian Alexander Llanos Coaquira, de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Por favor, un fuerte aplauso para el estudiante que se adjudicó el segundo lugar. En primer lugar, el título del proyecto tiene Centro Cultural para la Difusión de Enseñanza de las Artes. Corresponde a la estudiante Marisa Silva Rojas, de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo. También, por favor, un fuerte aplauso. Vamos con el área de biomédicas. En el área de biomédicas tenemos dos ganadores. En segundo lugar, tiene título de proyecto Relación del patrón de consumo alimentario, ingesta de nutrientes y calidad de la dieta frente al estado nutricional de pacientes con enfermedad renal crónica en el hemodiálisis del Centro Médico Sendiar Juliaca. ¿Está presente la estudiante? No. Por favor, fuerte voto de aplausos para el segundo lugar del área de biomédicas. El primer lugar corresponde al proyecto Ancestralidad y Efecto del Complemento Dietético Canimic sobre el nivel de hemoglobina en niños escolares con anemia del distrito de Niñoa, Puno, 2021. La ganadora es la estudiante Mónica Tevez Guamán, de la Escuela Profesional de Nutrición Humana. Está con nosotros presente. Vamos a invitar al doctor Melitón López Paz, vicerrector de investigación, para que le entregue el premio. Se hace entrega de premio pecuniario de 3.500 soles para poder solventar el financiamiento del proyecto de investigación. Bien, antes de saludarles, señores autoridades, nuestra primera casa de estudios, muy agradecida con cada uno de ustedes, sobre todo con el Vicerrectorado de Investigación, que ha incentivado, ha promovido a que los estudiantes saquemos o afloremos, ¿no?, ese espíritu investigador que cada estudiante tiene, ¿no?, en nuestra casa de estudios. Muy agradecida, muchas gracias, reitero el agradecimiento. Bien, felicitaciones al estudiante Mónica Tevez de la Escuela Profesional de Nutrición Humana. Vamos con el área de sociales. En tercer lugar, el proyecto tiene el título de La sobreprotección y su incidencia en el desarrollo de autonomía en niños y niñas de 4 años en el contexto de la pandemia COVID-19 en la institución educativa inicial Pasitos de Oro y la institución educativa primaria Imagina School Puno 2021. Las ganadoras son las estudiantes Noelia Stephanie Flores Vilca y Cassandra Ramos Humani, ambas de la Escuela Profesional de Educación Inicial. El tercer lugar en el área de Ciencias Sociales. Vamos a invitar al doctor Walter Samayoa Cuba para que pueda hacer la entrega de este premio pecuniario. Bien, una vez más, como dice nuestro vicerrector de investigación, nos sentimos muy alegres y contentos
de que ustedes, representantes de los estudiantes, sobre todo de ciencias sociales, hayan ganado un tercer lugar. El lugar no interesa mucho para nosotros, sino es la participación plena, la identificación de ustedes con su universidad y con la sociedad. Eso es los trabajos de investigación. Va entonces nuestro reconocimiento por este monto que ustedes van a ver y felicitaciones más y que siempre Dios los bendiga y sigan trabajando. Cuídense siempre, más que nunca. Mis abrazos. Primeramente agradecerle a las autoridades por la organización, al vicerrectorado académico y también a la Escuela Profesional de Educación Inicial, donde nos motivan, ¿no?, estas actividades de podernos esforzar y a seguir con nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias. Bien, felicitaciones entonces a las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial. Vamos con el segundo lugar en el área de sociales. El proyecto titula Análisis de las implicaciones transculturales de la tradición oral presentes en el mito del condenado de la provincia de Puno. El autor es el estudiante Héctor Emilio Ponce Oa de la Escuela Profesional de Educación Secundaria. Por favor, un fuerte voto de aplausos para el segundo lugar. Y el primer lugar en el área de sociales, categoría donde han habido la mayor cantidad de participantes, tiene el título del proyecto El síndrome de Burnout en el desempeño laboral del personal de enfermería en el servicio de emergencia del Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca 2020. La ganadora es la estudiante Lisette Verónica Nina Larico de la Escuela Profesional de Trabajo Social. Vamos a invitar al doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico, para que pueda hacer la entrega del premio pecuniario de 3.500 soles. Bien, buenos días. Ya con la anuencia del rector, vicerrector de investigación, felicitar a la señorita Lisette por el mérito de haber alcanzado en esta fase estudiantil ya un premio sobre su tesis en póster. En todo caso, instarle a que definitivamente la investigación constituye uno de los pilares de la educación para poder alcanzar al nivel del desarrollo regional en nuestra sociedad. Una vez más, felicitaciones por este logro y que continúe usted así en adelante. Felicitaciones, por favor. Bien, se hace la entrega del sobre respectivo con el premio en efectivo. Ante todos, tengan ustedes muy buenos días, jurados presentes, autoridades también presentes. También agradecer por otra parte a la Universidad Nacional del Altiplano Puno y asimismo a Vicerrectorado de Investigación por promover estas participaciones de concursos de póster, que como estudiante nos animan a poder mayormente investigar y asimismo hace que un estudiante se pueda tener más conocimientos con la adquisición de más proyectos de investigación. Muchas gracias. Felicitaciones y también felicitaciones a la Facultad y Escuela Profesional de Trabajo Social, que se ha adjudicado el primer lugar en el área de sociales en este concurso Mi Tesis en un Póster. Vamos con el área de empresariales. El tercer lugar, el título del proyecto es Marketing Digital como Estrategia para el Incremento de Ventas en la Fundación del Libro Universitario Libum, sede Puno, periodo 2021. La ganadora es la estudiante Zulenka Guerra Flores de la Escuela Profesional de Administración. Vamos a invitar al doctor Melitón López Paz, vicerrector de investigación, para que pueda hacer la entrega de este premio pecuniario. Bien, quiero agradecer otra vez el trabajo que vienen haciendo, que se viene haciendo con el vicerrector de investigación, y a través de mi persona entregarle a usted el tercer premio en el área de ciencias económicas y empresariales. Usted desarrolló mi proyecto, mi tesis en un póster, ¿no?, vinculado a un trabajo de marketing. Consideramos de que contabilidad, economía, administración y otras
otras facultades afines tienen este propósito de promover el emprendimiento, promover el desarrollo de las empresas, dar ocupación, ver la perspectiva de cómo se puede encontrar y dar ocupación a muchos otros trabajadores, a jóvenes estudiantes que terminan sus estudios. Y creo que su trabajo de tesis en un póster abre esas perspectivas. Como tal, señorita, en representación de todos sus compañeros de esta área, yo le voy a dar este premio por nuestra universidad y en representación de toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias por participar y creo que usted va a seguir orientando y va a ser la guía para que sus demás compañeros también estén. Felicitarla por haber participado en este evento importantísimo. Bien, entonces es efectivo la entrega del premio para poder incentivar el financiamiento del proyecto presentado. Buen día con todos. No sé si me escuchan. Buen día con todos. Quisiera agradecer la oportunidad que me están dando, que dan a todos los estudiantes para... Buen día de nuevo con todos. Quisiera agradecer la oportunidad que nos dan a los estudiantes para fomentar la investigación dentro de nuestra área y también la universidad en beneficio de la sociedad. Agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano, a mi Escuela Profesional de Administración, a mis compañeras que no pudieron asistir hoy. Felicitarlas también por ganar y fomentar más lo que es la investigación. Y sobre todo quisiera agradecer a mi mamá por su apoyo y esperemos que esta pandemia pase pronto. Muchas gracias. Bien, felicitaciones nuevamente. El segundo lugar en el área de Ciencias Económicas y Empresariales. El proyecto titulado, que se ha adjudicado en segundo lugar, es El estrés laboral y su relación con el compromiso en el trabajo de los docentes universitarios que trabajan durante la pandemia por COVID-19. La ganadora de este segundo lugar es la estudiante Brenda Yajaira Ampalima, de la Escuela Profesional también de Administración, a quien le vamos a brindar un fuerte voto de aplausos. De la misma manera, el primer lugar en el área de Ciencias Económico-Empresariales, el título del proyecto es La calidad de servicio y la satisfacción del cliente en Ulprise UNAPUNO 2020. La estudiante que ha ganado el primer lugar es Catherine Jessica Álvarez Charca, también de la Escuela Profesional de Administración. También un fuerte voto de aplausos para Catherine. Bueno, todos ellos van a poder recoger sus premios aquí en la oficina del Vicerrectorado de Investigación en horas de oficina, portando sus documentos de identidad. Finalmente, para poder concluir este acto de premiación, vamos a invitar al doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico de nuestra universidad, para las palabras de agradecimiento. Muy bien. Señor rector, doctor Walter Samayoa, el rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Peregrino Melitón López Paz, vicerrector de investigación, doctor Walter Tudela Mamani, director de investigación de la UNAPUNO, distinguidos señores estudiantes, ganadores, docentes, asesores, y a todos quienes en este momento nos acompañan a partir de la plataforma de la UNAPUNO. Bien, quiero realmente llegar a este momento satisfactoriamente de felicitación a un grupo de estudiantes que en un momento han logrado participar de este concurso Mi Tesis en un Póster 2021, a partir del cual es una motivación para que todos los estudiantes de nuestra primera casa superior de la región al final puedan ser parte con sus investigaciones en un desarrollo desde las ingenierías sociales y biomédicas al nivel propio de aporte a nuestra sociedad, aporte al desarrollo regional, económico de nuestra sociedad, de nuestra región, de nuestro país en su conjunto, y más aún en el mérito de estar haciendo actividad de investigación en un tiempo de pandemia que limita demasiado el aspecto eminentemente de actividad ya presencial. Sin embargo, tenemos este esfuerzo por parte de los estudiantes en esta participación
Y desde ya también el reconocimiento a la, al Vicerrectorado de Investigación por cuanto logra este propósito de merituar en los estudiantes su participación y obviamente contribuir al desarrollo de su educación. Muy bien, yo agradezco y ya con esto dar ya por concluido este proceso de premiación a los estudiantes desde la primera casa de estudios, la Universidad Nacional del Altiplano. Muy agradecido a toda la audiencia y a todos por este momento tan importante y satisfactorio para nosotros. Muchas gracias. Bien, finalmente, cabe un reconocimiento a todo el personal técnico de la Oficina del Vicerrectorado de Investigación, encabezado por el señor Vicerrector de Investigación, al doctor también Walter Tudela Amani, Director General de Investigación, y a todos quienes han participado en este concurso, a pesar de que ha sido de carácter virtual por las condiciones de la pandemia, pero la tarea universitaria de investigación continúa desarrollándose y los invitamos pues a seguir participando en los próximos eventos. Muchísimas gracias por su atención, estamos retornando en cualquier momento. Que tengan un buen día.